Fuimos a trabajar al ejército mexicano, implementaron el plan DN3 aquí en la comunidad donde 4 personas fallecieron. Vemos el deslave. El deslave tiene aproximadamente unos 50 metros de distancia hasta en la caída, hasta la casa en donde estaban pasando las fuertes lluvias. Habitantes del ejército, bueno, Luis Juárez, para servirle. ¿Cuánta familia hay? ¿Cuántas personas? Pues aquí estamos 10, ¿no? 10 personas. Ahorita por ahorita, pues, pero siempre estamos separados. Nosotros ahorita nos tocó estar juntos con él. Y ahorita, pues, hasta que ya esto empezamos a desesperar todo, pues ya entonces ya cada quien ya agarra su lado. Más o menos, ¿a qué hora vieron que esto ya estaba desbordándose? Las 8 de la noche. 8 de la noche. Sí. ¿A esa hora tenían luz? ¿Tenían...? No, la luz se fue a las 6. A las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde. Y ya viendo el peligro y todo, ¿no hicieron el intento de llamar a alguna autoridad para que les echara aquí la mano? Aquí no tenemos autoridad. No tenemos. Tal vez, eso pues será entre de un año. Sí, porque pues ahorita aquí no tenemos autoridad y ¿a quién vamos a acudir? A nadie. No ha habido ni siquiera un asomo de parte de ellos que vean cómo están las casas, porque esto... Para nada. Yo no creo que esto fuera de ayer, yo creo que esto ya venía desde que empezaron las lluvias, ¿no? Sí, claro, pero para nada, ¿no? Del tocante de una autoridad aquí, nada. O sea que automáticamente no hay un apoyo, pues. Ajá. ¿De qué municipio pertenece aquí? Candelaria, es eso. Más o menos, ¿a cuánto creen que ascienda todo esto, estas pérdidas que tienen ustedes? ¿El total? Es que será unos 30. ¿Son muebles? ¿Son...? Sí, pues estufas, tanques, cocina, de gas, todo. ¿Televisión? Televisión, el Sky, todas esas chingaderas de güey. ¿No han venido a preguntarles si los van a desalojar, los van a mandar a otro...? Porque aquí ya no van a poder vivir así, ahorita, por estos días. Acabo de decirle que automáticamente nosotros no tenemos ningún apoyo de nadie, pues que venga una policía y que nos apoya, o que venga una autoridad de otro lado. No, para nada. Muchas viviendas así en este caso, pero... ¿Aproximadamente cuántas? Son como 7 viviendas. Ajá. Sí. ¿Y qué están haciendo al respecto? Pues ahorita estamos viendo de la manera como desalojarlos y llevarlos a un albergue. ¿A un albergue? Sí. ¿Desde antes no lo habían visto? ¿No habían previsto una cosa así? Pues nadie lo puede saber, como nos está diciendo que es un fenómeno natural. Algunos entrevistados dicen que desde hace días están esperando la presencia de autoridades, pero que no llega nadie ni siquiera a echarles, pues ni siquiera la bendición. Son informaciones que no debemos... No podemos, ¿Tienen un comité de protección civil en su municipio? Sí. Y la gente lo desconoce. También nos acaban de comentar algunas personas que desconocen.